Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver falseta de segrillas o sigrillas, que como sabéis se tocan por medio, por la y si bemol. El compás de la sigrilla es relajado y tiene 12 tiempos. Por decirlo de manera simple, sería cogiendo el compás de soleá, partiéndolo por la mitad e invirtiendo las partes. De modo que empezamos por 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo hiciéramos con la guitarra, sería 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, eso es para entenderlo. Nosotros lo hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así es que vamos a decir tiempo 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo tengo un solo de seguirillas por mi bemol. Con la sexta medio tono bajada. Es decir, también en mi bemol. Con lo cual ya tienes, puedes quitar este dedo porque la sexta también te da el tono de mi bemol. Hay muchas falsetas y bonitas por este palo, pero yo os he querido traer algunas personales. Ponemos la cejilla al 3 y el metrónomo a 158. Como siempre, primero lo hago a velocidad normal y después vemos lo más importante. Vamos a empezar con una falseta de introducción. Pulsamos las dos primeras. Do sol menor. Thank you.
Esa es la primera falseta. Una cosa, ahora vamos a hacer una cosa cortita, por ejemplo, para después de la salida del cantado. Esto facilito. Damos bajo, damos tercera. Tercera. Ahora vamos a hacer una falsetita que lleva alzapúa. Vamos a ver cómo es esta falseta. Vamos haciendo alzapúa con una cuerda. Cuando llegamos aquí, hacemos el triple. Con el pulgar 2. Bueno, ahora vamos a hacer una cosita cortita, socorrida, para un momento en que tengamos que hacer un poquito de música y no queramos meter una falseta muy larga. ¿Has visto qué facilito? Bueno, ahora otra falsetita que va con sol, pero aquí abajo, con media cejilla. Vamos a verla despacito. Hacemos un trémolo y el pulgar abajo. Un trémolo con 4. Y ahora el trémolo, pero en la segunda, aquí. Ya sabes que esto entra después del 7-8, de los dos primeros tiempos, 1, 2, 3.
Do, ahora entraría eso, ¿no? Cuando cierras. Uno, dos. Ahí entra eso. Y esto entra después del uno. Uno, dos. Que ya sabes que uno es este, el simple, otro y otro. Ya sabes que los estribillos pueden ser o tiramos y hacemos. Y luego está el grande. Otra vez. Este tiene muchas notas y este va. Uno, dos. Y ahora va todo abajo con el anular. Cuando llegamos a la quinta. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ir a una alzapúa que no es larga y que es muy conocida en la seguirilla. Bueno, vamos a por la última falsetita, que puede tener una introducción como esta, de bajos, con alzapúa, o no puede tenerla y pasamos directamente a la parte del fa. Y ahora ponemos estos dos aquí, como si fuera este. Y ahora.
sirva y hasta la próxima, que será por alegría por mí.